Muy buenas, señores, señoras, chicos y chicas, personas en general. Bienvenidos a una nueva sesión de juego. Bienvenidos a Expediente X, el videojuego, una aventura gráfica en formato FMV. Ya sabéis, con actores reales. Un juego que yo lo tenía en disco físico y todo, o sea, lo tenía, pero con las mudanzas, no sé qué ha pasado, me parece que me desapareció, pero me he podido volver a hacer con él, a hacerlo funcionar, ha sido una pequeña gran odisea. Pero bueno, aquí lo tenemos, tenemos Expediente X, traducido y doblado al castellano con los mismos actores que aparecen en la serie, y vamos a darle nueva partida porque tengo muchas ganas de empezar. Vamos a empezar, nuevo. Iniciar una nueva investigación. Vamos a venir primero. A ver si hay subtítulos. Gráficos. Texto de ayuda. Fijar automáticamente. Vale, pues la mejor calidad, obviamente. Volver al menú principal. Sonido igual. No, aquí no hay. Preferencias del juego. Intuición, rebobinar, dificultad de las escenas. Omitir, botón. Vale, pues supongo que no hay. Venga, vamos a empezar. Nueva partida, no hay subtítulos. Empecemos. Edificio del FBI, Seattle. Este somos nosotros. Agente Wilmore. Vaya, agente Cook. Te elegiste un mal día para llegar tarde. Ha llegado un pez gordo de Washington. Parece que el asunto es serio. Podemos contestar de forma divertida, indiferente o paranoide. Estamos en Expediente X. Hay que ser paranoico, tío. Hay que ser muy paranoico. ¿Te ha dicho algo? No. ¿Preguntó por mí? Cálmate, amigo. No te sientas culpable. Vale. Muy bien. Y se marcha. A ver, aquí empieza el juego. Tenemos una APB. Joder, qué viejo es todo esto. ¿Esto qué debe ser? Pues... Vale. No sé si... No. Esto es nuestras direcciones. Cuaderno de notas, no tenemos nada. Navegación, donde tenemos ese, supongo que sea para ir a diferentes sitios. Mensajes, aquí tenemos uno, por ejemplo, de Jim Shades. Vale, temas, reglas del rugby. Wilmore, nosotros nos llamamos Wilmore. Oye, colega, ¿cómo te va? Me hizo ilusión verte la semana pasada, después de tanto tiempo. Me alegra que te gustara el partido, pero siento que no pudieras jugar. Y solo para la crónica, son unos dientes y dos contusiones, no al revés. Mis incisivos están más blandos y mejores que nunca. ¿Qué es más de lo que podría decir de ti? Espero que tengas la suerte de no ser un fumador, Vale. Estaremos en contacto, Jim. Da sangre, juega al rugby. Vale. Botón de llegada. Eso lo hemos leído. Aparece el tic. Impostores. De Mark Cook. Parece que al final hemos conseguido un respiro en el asunto de los impostores. Deberíamos hablar de ello más adelante, pero Shanks espera que resolvamos el caso en unos días. He creído que te interesaría un adelanto, Mark. Vale, pues muy bien. Botón de llegada. Archivos del caso. Este nos manda Mike Robinson. ¿Qué hace el FBI con los archivos de los casos una vez han resuelto? Me encantaría conseguir uno o dos. Tengo una idea para un libro. Pero debería incluir algún caso del FBI y me gustaría basarlo en hechos reales. Dime si me puedes ayudar. Pero no te preocupes si no puedes conseguirme nada. Super M. Super Mike. Vale, perdonad mi voz. No sé por qué tengo esta jodida voz cazaillera. Pero bueno, vamos. Cerramos esto. Un teléfono para poder llamar. Muy bien. Vamos a ver qué hay aquí. Una pared. Esta parece ser nuestra
¿Podría hacer algo por ahí? Bonito cuadro. Una iglesia católica. Vale. Debe ser nuestra familia. ¿Ilia? ¡Joder, cómo hablo! Vamos a sentarnos. Vale, ¿quién es? Wilmore. Agente Wilmore, necesito que venga a mi despacho. Ahora voy, tú tranquilo, déjame inspeccionar un poquito esto. Documentos. Vale. Expediente de casos. Una taza. Big Blue. Vale. Vale, celo. Está un poco destrozadete, pero bueno. Cajón. Esposas para mí. La pipa para mí. Y mi placa del FBI. ¿Habrá algo más en el de abajo? ¿Abajo? Pues el mismo. No es el mismo, nada, nada. Vale, no. Podríamos mirar. Aquí hay cosas. New York University. Vale. Muy bien. Parece ser nuestra hija. Vale, pues unas cosas raras. Vale, nuestra hija parece ser que se llama Elizabeth. Silo. Feliz día de San Patricio. Your name is. Vale, muy bien, vámonos de aquí ya. Mira, una webcam. Más vieja que la madre que la parió, pero bueno, oye, es una webcam. Vale, el logo del FBI. ¿Qué hay aquí? Vale, no hay nada. Por el momento no hay nada. Pase. Vale, pasamos. Él es el director adjunto Skinner. Mira, Skinner. Agente Wilmore, señor. Dos agentes han desaparecido, Fox Mulder y Dana Scully. Hace 3 días que no sé nada de ellos. Estoy muy preocupado. Vale, nos han dado la carpeta. Vale, apellido. Scully, nombre Dana Catherine. Nacimiento 23 de febrero del 64. Blanca, azules verdosos, pelirroja. Pelirroja, claro que sí, la Gillian Anderson. 1,52, 45 kilos y mujer. Graduada en la Universidad de Maryland. Títulos mayores en física, física, medicina. Graduado en la Academia de Cuántico Virginia. Padres, William fallecido. Madre, Margaret. Hermanos, William Jr., Charles. Hermana, Melissa, fallecida. Y este es su teléfono. Deberíamos tener que poder apuntarlo. Vale, Fox Mulder. De 61, color de ojos avellano, castaño, 1,82, 62, 76 kilos, perdón. Graduado en Oxford, títulos mayores en psicología. Graduado en la Academia de Cuántico Virginia, padre, fallecido, la madre. Tina vive en Massachusetts. Hermanos, Samantha,
actualmente su paradero es abducida. Vale. Vamos a hablar con Skinner. ¿Mantienen alguna relación? Eso es lo que me gustaría saber. ¿Existe relación afectiva? No lo sé, no creo. ¿En qué caso estaban trabajando? ¿Trabajaban en algún caso? No estoy muy seguro. Solo tengo estas solicitudes de viaje que demuestran que iban a Everett, Washington. Estos dos agentes funcionaban con un alto nivel de autonomía, debido a la naturaleza de los casos que investigaban. Objeto del viaje secreto. Pues vale. Reserva para 7 noches. Hostia, en el 96, colega. No hace ni tiempo. Los agentes volarán en el primer vuelo disponible en clase turista a la ciudad de destino. Salida del aeropuerto de Dulles a Tacoma. Muy bien. Vale. Y 2 habitaciones reservadas. ¿Historia? ¿Qué es esto? Ah, vale, las preguntas que ya hemos hecho. ¿Dónde fueron vistos? ¿Cuándo los vio por última vez? En mi despacho, en Washington. Justo antes de irse. Podemos ir su número de teléfono móvil, aunque está en el expediente. Los hemos visto. ¿Puede darme sus teléfonos móviles? Los encontrará en el dossier, aunque no contesta nadie. ¿Se habían comportado así antes? Yo creo que Mulder alguna vez así sí que ha desaparecido. ¿Habían desaparecido antes? No. No de esta forma. ¿Tuvieron relación afectiva en el pasado? Como le he dicho, no lo sé. No lo creo. Eso es algo que se sabe. A ver, jefe. ¿Debe participar Cook en esta investigación? ¿Tomará parte Cook en esta investigación? Bueno, depende de usted. Ya conoce la política del FBI en ese tema. Le sugiero que emplee todos los recursos posibles. Vale. Muy bien. ¿Ha ocurrido algo raro en Everett? Al menos nada que yo sepa. Entonces todo. ¿Qué hago con mis casos, señor? Déselos a Cook. Sé que está ocupado, pero esto tiene prioridad. Emita una orden de búsqueda de Mulder y Scully y pásele a Cook los casos que esté llevando. El señor Skinner se reunirá con usted más tarde. Vale. Muy bien. Este juego estaría bien para la realidad virtual. ¿Estás Cook? Dime. ¿Qué pasa? No me tengas en ascuas. Tienes que decirme qué pasa. Vale, desenfadado. La rutina de siempre. 2 agentes desaparecidos. ¿Quiénes? Los agentes Mulder y Scully. Hombre y mujer. Uy, tú sabes algo. Tú sabes algo. Hola, compañero, ¿qué tal? Creo que te tengo que dar a ti mis expedientes, ¿verdad? No quiero hacerlo. Muy bien, tío. ¿Aquí le pego un tiro? Vea, ¿cómo se puede guardar aquí? Cago en la leche. ¿Qué es esto? ¿Fotografía de Mulder y Scully? Ah, vale, sí, estaban en esto. Entramos aquí y habrá que poner una orden de esto, ¿no? Digo yo. ¿Cuál es mi nombre y mi contraseña?
¿vale? Carpeta. Estoy mirando si encuentro por aquí alguna cosa que me diga mi contraseña, porque no me la sé, no me la han dado. Identificación al ordenador. John. Yo qué sé. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vale. Pues me voy. Entro aquí. Mira si hay algo por aquí para interactuar. Vale, mola. Prismáticos. No sé, he cogido. ¿Qué es esto? Conjunto de pruebas. Guay. Llave del coche. No, ganzúa. Vale. Y esto es... otro prismático. Y la linterna, obviamente, la linterna grande. ¡Ah! Visión nocturna. Mola. Especial breakfast. Muy bien. Vale, vale. Buah, es que me lío un montón con esta forma de moverme. Vale, ahora tenemos que ir. Laboratorio del crimen, apartamento. Aquí, ¿qué? ¿Trabajas en algo interesante? No, la verdad, hay poco que hacer. Los del FBI sois los que aportáis algo de emoción a mi vida. Vale, vamos a tu mujer. ¿Y tu mujer? Dirás mi ex. Está bien, se llevará a los niños a casa de su madre por acción de gracias. ¿Y la tuya? ¿Mi mujer? No, tu ex hija. Sí, tu mujer. Supongo que bien. En realidad, hace mucho que no hablamos. Oye, ¿no me debes un dólar? ¿De qué? ¿Del partido de baloncesto? Ni hablar. Ese compañero tuyo hizo trampa. ¿Cook? No ha hecho trampa en toda su vida. No pierdas el sueño por ese dólar. Los chicos del laboratorio protestamos oficialmente. Ups. Me cago en la leche. Ah, vale, vale. ¡Susto! Vale, 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 vale. No, aquí no quiero ir. No, no quiero ir. Bueno, entonces aquí solo puedo entrar aquí. Nada más. Apartamento. Vale. Se supone que este es el mío, ¿no? Vale.
Vale, un cuadro de Abraham Lincoln. No se puede decir que soy antipatriota. Un oso. Pero es que no me sé el nombre. Cago en la leche. Que mamey. Qué mujer más guapa, tío. Sí, señor. Ah, esto no está... Mierda, no está... traducido. Los Ramones, buen gusto tienes. Colega, me caes bien. Tienes buen gusto musical. Corbatas. ¿Bater? Joder, estás obsesionado con los Ramones, pavo. Tienes los Ramones hasta en el bater. Eso es demasiado, ¿eh? ¿Churchill? Yo me pasé a Churchill. Una bici. Entonces, Civil War. Vale, somos... Parece ser... Pues nada. No, mierda, no quería ir aquí. Ah. Vale, aquí tengo que hacer algo y por el momento no sé lo que. Muy bien. Vale. Hola, compañero, ¿qué tal? Estos son mis casos, pero no me los, no los acepta este Scook. Se los tengo que dar a él. Tengo que poner una orden de... ¿Tengo alguien para llamar? Menú. Cook, John, Amis, Barbara Wilmore. Ah, ya vemos aquí, a ver. Vale, no hay nadie. No hay nadie. Un momento. Bueno, pues he tenido que hacer un poquito... digamos trampas. Ya sé cómo hacerlo. Ya sé la contraseña de él. Del jodido teléfono. Digo, del PC, coño, del PC. No. Nope. Es jodido difícil. Es... ¿Queréis? Pues, me la tengo que apuntar porque es que... Y encima estaba en una trincheta en el tablón, estaba la contraseña. Tenemos que poner nuestro propio nombre, Craig Wilmore, y hay que poner Shiloh. Perfecto. Ya estamos.
Red de inteligencia, índice de medios, un visor de fotografías. Vale, nada. Email, lo que teníamos atentamente. Vale, hay que mandar esto, enviar. Muy bien. Mail, foto, medios, inteligencia. O sea, es que hay que hacerlo todo a mano. O sea, en teoría me gusta y no me gusta. Muy bien. Ahora deberíamos... Aquí estamos, claro. ¿En qué casos trabajas? Falsificación de facturas. La milicia Redmond sigue activa en las Cascadas Norte. Y estoy ayudando al fiscal en un asunto de tráfico de drogas. Verás, Shanks quiere que te ocupes de mis casos. Tiene la voz de Daniel Jackson de Stargate, macho. Pues toma mis casos. Genial. Eres un hombre afortunado. Vale, entonces ahora tendría que reunirme con Skinner. Ahí estás. Sugiero que empecemos por el motel donde Mulder y Scully se alojaban. Esperaré en el coche. Vale. Como tenemos todo, hemos cogido antes ya todo. No, yo quiero salir de aquí, cojona. En Everett, la Posada Committee. Pues vamos para allá. ¿Puedo ayudarles? Vale, un mono. Sophie, la gorila. Vale, un boli. ¿Seguro que no puedo ayudarles? Que sí, cojones, toma, hombre. Buscamos información sobre dos abonados. Buscamos a dos agentes del FBI que se registraron aquí. ¿Podrían mostrarme su identificación? FBI. Buscamos a dos agentes del FBI que se registraron aquí. Dígame sus nombres. Mulder y Scully. Sí, pagaron una semana por adelantado. Habitaciones 3 y 4. Vale. ¿Observó algo, no? ¿Observó algo fuera de lo normal en ellos? Él era un poco siniestro. Aparte de eso, nada. Siniestro. ¿Sucedió algo mientras estuvieron aquí? No, que yo recuerde. ¿Tomó la matrícula de su coche de alquiler? Claro, está registrada, suponiendo que dijeran la verdad. ¿Puede dármelo, por favor? Un Ford Taurus. Y está la matrícula, vale. ¿Puede acompañarnos a sus habitaciones? Claro, pasen por aquí. Bien, esta es la habitación de él y la de ella es la de al lado. Gracias. Confío en que no encontremos ningún cadáver. Tengo exámenes finales la próxima semana. También se puede entrar o salir por aquí. ¿Le pidieron que abriera esa puerta? ¿Le he dicho yo eso? No, no me lo pidieron. Gracias. Le avisaremos si necesitamos algo más. Ya saben dónde encontrarme. Registre esta habitación, yo revisaré la de Scully. ¡Ay, pervertido! ¡Vas a ver las bragas de Gillian! Y ahí me deja colocar un bote de Mulder, claro. Obvio. Pipas. Está comiendo pipas. Vale.
Majestic. Vale. Fox Mulder. Vale, aquí hay unos números. Buah, este juego va a ser durito, ¿eh? Míralo. Ah, me lo han dado. No veo nada fuera de lo corriente. No, yo tampoco. No sé si eso es bueno o malo. Yo tampoco lo sé, Skinner. Skinner. ¿Desde cuándo los conoces? ¿Cuánto hace que los conoce? Unos 4 años. A la gente Mulder desde antes, hace casi 6 años. ¿Qué es esto del teléfono? ¿Comprobamos las llamadas que hacen? Es una buena idea, es probable que las registraran. Necesito saber en qué estaban trabajando. Sí, sería de gran ayuda. Escuche, le agradecería que no se refiriera a ellos en pasado. Uf. La contraseña de Scully, ¿cuál será? Vete tú a saber. Madre mía. Es la Biblia. Puede ser cualquiera de estas la... No. Es cierto que Scully era bastante religiosa. En el váter no hay nada. A ver. ¿Cuál es la clave de entrada de Scully? No lo sé. Pruebe fe. ¿Fe? Obviamente estará en inglés. Pues no. Pues nada, este no es. ¿Cuál es la clave de entrada de Scully? No. No. Pues gracias por nada. Vamos a ver si podemos llamar a los números de teléfono. No me voy a tener que hacer la mano, tío, en serio. No fastidiemos. ¿Dónde están los números de teléfono? Tiene que estar aquí, cojona.
Vale. Aquí. Joder. Este número ha sido desconectado o ya no es operativo. Pues qué bien, oye, pues si lo he marcado bien, joder. No sé si 02551060, pues está bien, cojones. El de Scali, vamos a mirar el de Scali. A ver si hay más suerte. El de Scali es 202-0194, vale. Dos, cero, dos, cinco, 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 0194. Este número ha sido desconectado o ya no es operativo. Pues nada, vamos a hablar con la oficina. ¿Y ahora la mujer de la oficina? ¿Qué estudia? Quiero licenciarme en Derecho. ¿Qué licenciarme en Derecho? ¿Recuerda algo que pueda sernos de ayuda? No, lo siento. Se registraron y se marcharon aquella tarde. No volví a verlos. Vale, pues tenés un número de teléfono, dámelos. ¿Conserva un registro de las llamadas? Hay que incluirlas en la factura. ¿Puede darme una copia? Claro. Deme un minuto. Quiero que sepa que me está entreteniendo. Lo siento, no era mi intención molestarla. Qué gracioso. Vale, la salida abierta. Cuartel general del FBI, número de personas del grupo 22, dos habitaciones, cuenta, papá, muy bien. Aquí la habitación. Vale, hemos llamado a Washington DC al 0149 y 0182. 8 minutos y 2 minutos. Muy bien. Vamos a mirar por aquí. Esto era... no me han dado el papel. Sí, sí. Sí, me ha dado. Los números eran... Joder, los tengo apuntados, macho. Los números eran... ...1.49 y 1.82. Sí, 1.49 y 1.82, vale. Pues nada. Ah, claro. ...202-555-0149. Este número ha sido desconectado o ya no es operativo. Joder. Pues qué bien. 202-555-0182. Este número ha sido desconectado o ya no es operativo.
Bueno, pues nada. Vámonos para acá. Y vuelta a las habitaciones. Me da igual, a que sea. No. Sí. Aquí. Skinner. Hablar. Pues nada, en teoría aquí no hay nada. Para aquí ir al coche, digo yo. Bueno, vamos a dejarlo aquí. O sea, o sea, aquí, guardar, aquí. Partida primera. Guay. Pues chicos, vamos a dejarlo aquí. Espero que os esté gustando este Expediente X. Es juego pausadete, pero no sé, tiene todo el tono y la esencia de la serie, y eso es algo que me está jodidamente enamorando. Dicho esto, yo ya me voy a ir despidiendo. Ya sabéis, soy Norbaz. Nos veremos en el próximo vídeo. Hasta la próxima, señores. Adiós. Paz. Hasta luego.